Bien, amigos míos, nos vamos. Y no hablé de Cataluña. En Cataluña está la cosa que hierve. El Parlamento catalán decidió que hoy se inicia el proceso de desconexión de España. Se inicia el proceso que culminará dentro de pocos meses en la declaración formal de independencia. Nace un nuevo Estado en el mundo, pero eso merece una conversación larga. Atenta y larga. Nos despedimos, sí, con música catalana. Eso sí, no puedo evitarlo de ninguna manera. Escuchemos esta canción que hemos escuchado varias veces. Es una canción triste. Las canciones alegres catalanas las escucharemos en su momento. Al Panchat, El Ahorcado, con Marina Rosell. Lo vi al ahorcado. Lo vi cómo vibraba el viento de levante. Vi cómo sus pies buscaban la lejana tierra, la lejana tierra. Y mi padre me dio una gran bofetada para que lo recuerde bien, para que nunca lo olvide, para que el miedo me haga ser un hombre de bien. Seré un hombre de bien, pero no por el miedo. Seré un hombre amante de la libertad. Seré un hombre que defenderé el derecho de los míos. No por miedo, aunque nunca olvidaré ese ahorcado. En ese momento, al fallecimiento de Marcelino, empezaron a realizar programas de la nave VAP. Bueno, el fallecimiento de Marcelino es el día 5 y nosotros empezamos la transmisión de la nave VAP el martes 29 de agosto. Pasaron dos o tres semanas en las que estábamos muy confundidos y, como ya dijeron los compañeros, en medio de la tristeza del choque en el que estábamos, creímos que debíamos de hacer algo, ¿no? Sí. Que todo había sido súbito y que merecía la pena hacer el esfuerzo por continuar en la medida de nuestras fuerzas con el proyecto, con un proyecto parecido, ¿no? Sí. Muy lejos de lo que fue sentido contrario, como dice bien el 300. Pero de forma modesta, lo que nosotros podemos, ¿no? Y a lo largo del camino creo que hemos afinado muchas cosas y creo que lo hacemos un poco mejor. Nuestra fecha de inicio sería el 29, ¿no? Que nosotros lo asociamos con el cumpleaños de Marcelino, que era el día 27. 27 sí. De agosto era su cumpleaños. Sí. Así es. Entonces, nuestra primera transmisión fue el 29, pero arbitrariamente escogimos que el 27 es el día que vamos a celebrar siempre el nacimiento de la nave, ¿va? She called.
Después tuvimos Esaú, cuando dice 300, estábamos tomando cierto acomodo cuando nos cae el temblor, ¿no? Y como a todo el mundo nos movió la vida. Entonces, ese día tuvimos programa. Sí. Ah, ¿saben qué, amigos? Estuvimos transmitiendo desde el Orfeo Catalá también. Ah, sí. ¿Se acuerdan? De hecho, la emisión justo la del 8 de agosto, que fue 3-4 días después de la muerte de Marcelino, fue allí en el Orfeo Catalá, fue la gran emisión, porque incluso se había quedado todavía Aina. Y fue allí. Tiene razón, podemos decir que esa es la última transmisión de sentido contrario, en realidad. De porque hecho, sí, yo había dicho que era el primero que salimos al quite los amigos de la producción. Pero el día 8, sí, es correcto, Connie. Ese sería, mejor dicho, el último programa de sentido contrario en el que un buen de banda, amigos, todos nos reunimos en el Orfeo Catalá. Sí. Para cerrar justamente las transmisiones de ese gran programa y despedirlo, ¿no? Fue un homenaje que le hicimos mucho. Llegaron muchas personas. Estaba el restaurante, no sé si lo conozcan, pues repleto, mucha gente, participamos en ese homenaje un poquitito cada uno, desfilamos por el micrófono como 40, algo así, y ya, entonces nosotros iniciamos con el proyecto de la nave va 3 semanas después. El siguiente martes nos sentimos muy raros. ¿No? Sí, sin hacer lo que siempre hacíamos. Y por eso decidimos iniciar la nueva, que sería el 29. Ah, y después de usted decía, nos cayó el temblor y empezamos a transmitir, ¿dónde decías 300? Primero. Creo que en el Orfeo Catalá empezamos, ¿no? A transmitir, durante el mes de... El 29 de agosto... Ah, no, empezamos a transmitir en tu casa. Debimos haber empezado a transmitir en tu casa como una semana o dos antes del temblor, ¿no? Sí, porque fueron como dos programas. Fueron dos programas. Ese último programa está grabado ahí en YouTube. ¿Cuál? El último donde estaba, el último programa que menciona Fer. Ah, sí, en el canal de Marcelino, si no me equivoco. Sí, ahí está ese programa. Sí, porque originalmente continuamos con Spreaker, también nosotros, ¿no? Cuando empieza la nave tuvimos como dos o tres programas con Spreaker, estamos hablando de que esos dos programas que hicimos en casa de Juan Carlos fueron con esta plataforma, y ya después del temblor, que fue el 19,
ese martes no transmitimos, pero al siguiente ya no utilizamos Spreaker porque también se había cancelado la cuenta, ya se había cerrado. Y tuvimos una semana nada más, así de volada, para que pensáramos cómo hacerle. Sí, entonces te decía, Esaú, que en ese lapso del 19 a la semana siguiente, yo creo que todavía no pudimos hacer nada porque no sabíamos ni qué chingados. Y fue hasta el 3 de octubre que fue nuestra primera emisión vía YouTube. Sí. Y que fue un atropello fatal. O sea, no conocíamos nada, no estaba Juan Carlos, que era el que sabía de tecnología. Tuve que fletarme yo esas semanas a investigar y averiguarle cómo se manejaban las tecnologías, cómo se abría YouTube, cómo se cargaba, ¿no?, cómo se transmitía en directo. Y sí, salió totalmente atropellado porque tampoco teníamos el equipo, ¿no? Salvo la... Yo me acuerdo, amigo, que yo estaba viviendo en la casa de mis papás allá en Izcalli porque se chingó mi casa y no me tuve que ir al Estado de México. Y mi papá tenía una conexión de Telmex de 3 megas. Entonces era una revenda cosa que nada más era para cosas escolares, ¿no? Pero ya acá cuando transmitíamos yo tenía 20 y cuando me fui para allá pues salió horrible. Yo me acuerdo que yo los conecté por teléfono y tratamos de hacer la conexión y sí salió horrible, no se podía, de plano no, el internet no funcionaba para eso, pero sí tiene razón, fue por ahí de octubre. Ajá. Sí, ese fue el programa después del 19 y ya después creo que sí fue el 3 de octubre que lo hicimos en el Orfeo Catalá. Sveidi y Guillermo nos invitaron, nos dijeron pueden hacerlo aquí, tenemos un buen internet, entonces acarreamos las cosas para allá con una consolita chiquitita que ocupábamos para la Cinemagora, de hecho es con la que luego transmitimos todavía. Bueno, no nos puede echar la mano nuestro querido 300, que es pues para vincular la música con la computadora. Y con eso salió con un solo micrófono, ¿no? Entonces teníamos que estarnos repartiendo el micrófono. No había imagen porque hubiera sido otro desmadre el tener que abrir pantalla. Y aparte también nos resistíamos a eso, ¿no? Seguimos con la idea de que tenía que ser radio. Entonces, en ese programa nos acompaña Sveidi, que es... también estaban muy puestos y Sveidi nos ofrecía ahí unos premios para el torito. Si no mal recuerdo, eran unas promociones de pasta o una cena ahí en la cazola, ¿no? Y ese fue, pues, como sentido contrario y la nave va, el vínculo del drama total, ¿no? Hablamos de que total era la tragedia, pero también comedia, pero era salir, ¿no?, adelante. Sí. Esa yo creo que fue más bien el símbolo que nos ha mantenido hasta ahorita, ¿no? Porque no podemos cantar victoria de este programa que nos ha traído pues más tristezas y dolores que glorias, ¿no? Pero creo que eso mismo alimenta el espíritu de seguir adelante. Nos convence de que, a final de cuentas, en el nombre va la intención, ¿no? Sí. O sea, yo no quisiera intervenir porque todo lo que han dicho los muchachos es justamente el hilo y todo lo que pasó en el ínterin, lo que pasó después del escándalo, lo que vino después, la motivación para hacer el programa y para continuar con el legado, pues no quisiera que se opacara, que se ofuscara, no podría haberla dicho mejor. Solamente en lo que los escuchaba, quisiera agregarte algunas cosas. Entonces, sí. Ahorita que dijo Juan Carlos que acompañaron a Marcelino cuando regresó a las
aulas a dar clase, lo acompañaron temiendo que pudiera haber alguna confrontación y efectivamente no pasó absolutamente nada porque su gente sabía quién era, sus alumnos y sus alumnas sabían quién era. No hubo nada en ciencias, el escándalo no era dentro, el escándalo nunca fue con la gente que sí lo conoció, el escándalo se hizo con la gente que nunca lo conoció. Esa, así es. Ese gusto que tenemos por andar poniendo el dedo acusador en aquello mediático, en aquello que todo mundo nos dijo que Florence Case era culpable, entonces todo mundo dijimos, sí, claro, es una secuestradora, mátenla. Y la única referencia que teníamos era la nota del periódico y la nota de Televisa. Y que, por ejemplo, él sí lo pudo desmenuzar los meses siguientes y él consiguió el expediente y consiguió darse cuenta que todo el mundo había mentido ahí. Bueno, pues así se armó más o menos el asunto de Marcelín. Una cosa es lo que dijo, innegable, aún sacado de contexto, muy mal sacado de contexto, muy profesionalmente armado el video, así. O sea, nomás es cosa de buscarlo, pues, para ponerle un toque tremendamente horroroso. Pero sí, de ahí todo el mundo dedujo que Marcelino era tal o cual cosa. Y te digo, sobre todo lo afirmaba la gente que nunca lo conoció. Entonces, eso, ahorita que dijiste lo de la escuela, me acordé, Juan Carlos, después, yo fui a ver a Marcelino un par de semanas antes de que falleciera. Estuve ahí en su casa como 8 horas y platicamos largo y me enseñó unas cartas de alumnas suyas, unas cartas de apoyo. Bien bonitas, bien sencillas, bien simplemente redactadas, donde lo apoyaban como maestro, donde aseguraban que jamás les había faltado el respeto, donde aseguraban que jamás habían sentido alguna incomodidad junto a él y solamente lo que querían era su maestro de regreso. Entonces, yo estuvo dando sigo clases creyendo... extramuros, además, Connie, si mal no recuerdo, ¿Y te acuerdas? Para terminar el semestre. Sí, sí, así es. Ajá, pues ya que le habían suspendido la posibilidad de entrar a la escuela antes de terminar la relación laboral con Marcelino, Saúl, la universidad, como dice Connie, se hizo más escandalización del asunto de lo que realmente era, ¿no? Ya Marcelino no podía ir a las instalaciones, aunque no tenía problema. Y entonces, para acabar el semestre, rentó un lugarcito por ahí cerca, ¿no? Y daba clases en él, y sus alumnos y sus alumnas iban, ¿no? Perdón, Connie, te interrumpí porque me acordé de esto, creo que es importante. Porque también claro, claro que es importante. Confirma lo que estás diciendo, que es la confianza de sus alumnos en Marcelino y en su persona. Exactamente, exactamente, y te digo, o sea, a la hora de acusar por las redes, pues todos somos bien expertos y todos somos, pues los mejores jueces, pues, para decir lo que está bien y lo que está mal, pero efectivamente a la gente que más veías acusar era gente que no lo conocía, que ni siquiera lo conocía, uh-huh. Entonces, pues así la vida y evidentemente eso fue una trampa, solo esperaron a que Mercedes no se pusiera de pechito, y en cuanto se puso lo cacharon, y fue una trampa, porque pues nada más hay que dar la historia, de a ver de dónde salió ese Twitter, cómo está armado, exactamente, sale él habla el martes, al siguiente martes no pasa nada, se pasan 8 días, y hasta el sábado es que brinca la cosa súper editada, profesionalmente editada, con copias a todos los periódicos, a todos los medios, a todo el mundo, muchos twitters de la misma persona, informando a todo el mundo para hacer un escándalo mediático. Sí. Y bueno, no ayudó nada lo que dijo Juan Carlos ahorita, el contexto social de ese momento. Entonces, pues fue la estocada perfecta, y te digo, nada más esperaban un error, y sí, o sea, parece que les concedió el error para que de ahí se agarraran y acribillaran, pues. Y no es muy difícil buscar de dónde salió, y no es muy difícil tampoco entender quién era o contra quién era la posición de Marcelino siempre en la cuestión social de México y en la cuestión política.
Sí. No es muy difícil buscar. Y entonces, pues uno entiende que la gente tenía miedo de que siguiera diciendo verdades sobre lo que él observaba de la gente que se iba posicionando. Entonces, pues bueno, sí, bastante lamentable cómo sucedieron todos los hechos, pero al final yo me quedo con todo lo que han relatado los muchachos de cómo viene la transición, de por qué la necesidad de mantener el legado, por qué esforzarse en hacerlo de un modo o de otro, hasta que por fin le dan en el clavo a lo que deben, a lo que quieren, lo que traen en la cabeza, a lo que quieren tratar de hacer, a lo que quieren darle continuidad. Sí. ¿Y por qué dedican desde entonces días, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho cariño, muchas horas de su semana y horas que deberían estar con su familia? ¿Por qué se la dedican a esto? ¿Por qué están tan, tan abrazados al proyecto? Porque efectivamente esto merece no morir, esto merece ser difundido. Cuando hablamos de escuchar los programas de Marcelino grabados, todos coincidimos en que son de una actualidad increíble, no importa que los haya grabado hace 20 años. Entonces, de ese legado no se puede morir. Entonces, sí, sí es como la mejor manera de eso, de continuar el legado. Sí, por un lado, de hacerle un homenaje a él, pero por otro lado, yo veo que lo toman con una responsabilidad increíble de no dejar morir esto. Pues porque las gentes grandes, la gente grande, la gente que suele marcar el lugar por donde pisa, no se da todos los días, ni en todas las generaciones, ni por muchos. Entonces vale la pena, si te tocó estar cerca de alguno de ellos, aprovecharlo y compartirlo. No se vale nomás quedarte con lo que tú conviviste de cerca, personalmente, ahí en su casa, le escuchaste decir que no dijo en radio, y lo agradeces y te hizo crecer a ti, y está muy bien. Sí. No se vale quedarse con eso. Hay que compartirlo, hay que difundirlo, hay que la gente que ahorita tiene 20 años pueda escuchar lo que decía Marcelino cuando ellos apenas nacían. Y eso, se den cuenta que es una perfecta calidad. Entonces, de ahí el alabo porque los muchachos hayan puesto todo el tesón para continuar con este proyecto, que lo que busca es mantener el legado. Una cosa es cuidarnos y otra cosa es ya no vivir, ¿no? Quiero ser muy claro en eso. Claro. Entonces, digo, tampoco voy exponiéndome y saludando a cuanto desconocido encuentro. Entonces, yo creo que es una parte también de cargar con la responsabilidad de saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Eso de entrada, con pandemia o sin pandemia, deberíamos de tenerlo siempre presente, ¿no? Siempre, siempre está vigente ese preámbulo, ¿no? Como, déjeme abusar del título de la conferencia, no sé qué es el libro, ¿no? El libro. Cualquier preámbulo ante cualquier personaje, pues es como de distancia, no llegas a abrazarlo, ¿no? Es cierto, ¿cómo se ha exagerado con las nuevas maneras de pensarnos en el espacio? Pero qué bueno que viajaste. Ese es el legado. El legado es la nave va. Ustedes han mantenido este legado y hasta este momento, hasta el 3 de marzo del 2021 lo tienen. El 10 de marzo del 2021 lo han mantenido. ¿Cómo llegó a sus vidas Marcelino Perelló? La magia chingona. Yo creo que estaríamos bien si hablamos del más antiguo al más contemporáneo, ¿no? Sí. que creo que ahí en primera instancia es Juan, la primerita que llega.
tal vez, ¿verdad? Llegué primero.